Este mes os informaremos de los eventos astronómicos más interesantes para el hemisferio sur desde la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. El día 9, Mercurio se encontrará en conjunción inferior, es decir, el pequeño planeta se situará entre la Tierra y el Sol. Siempre decimos que es imposible ver a Mercurio desde la Tierra cuando se dispone en esta posición. Sin embargo, hay una ocasión en la que sí podemos verlo. Debido a la inclinación de la órbita de Mercurio, este intersecta el plano de la órbita terrestre en su traslación alrededor del Sol. Justo entonces, los habitantes de la Tierra podremos observar el tránsito de Mercurio. No pierdas esta ocasión. Tendrás más de 7 horas para observar uno de los eventos astronómicos más espectaculares. Podrás percibir el desplazamiento orbital de Mercurio ante el disco solar y acercarte un poco más a la comprensión del sistema solar a través de la danza de sus planetas. Todos los habitantes de la Tierra pueden contemplar este acontecimiento, que sucede 15 veces cada 100 años, siempre en el mes de mayo o de noviembre. El próximo evento similar ocurrirá el 11 de noviembre del 2019. Será imprescindible la protección visual con filtros especiales que pueden incorporarse a telescopios o binoculares. También puedes observar a Mercurio transitar ante las manchas solares si utilizas la proyección directa sobre una superficie blanca. El día 10 se dice que Júpiter estará estacionario, es decir, debido al desplazamiento orbital de Júpiter y de la Tierra, se produce un movimiento relativo del gigante gaseoso que nos parece verlo detenerse en el cielo. Tras ese momento, que durará tan solo unas horas, podrás comprobar que el fondo estelar varía rápidamente día tras día, mostrando en poco tiempo el rápido desplazamiento de Júpiter entre las constelaciones de Leo y Virgo, para quedar otra vez estacionario en el mes de febrero del año que viene, iniciando un nuevo ciclo que se repetirá eternamente. El día 15, Júpiter acompañará a la Luna en su paseo nocturno ante Leo. El día 21, la Luna llena estará aparentemente cercana al planeta rojo. Ambos transitarán ante la constelación de Escorpio. Marte se situará en oposición al día siguiente. Esto quiere decir que tendrás la mejor ocasión para verlo durante toda la noche. Además, es en esta posición celeste cuando mayor se observa el planeta, debido a su mayor acercamiento a la Tierra, a tan solo 75 millones de kilómetros ese día. Aún así, a simple vista, solo verás un punto rojo en el cielo y necesitarás un telescopio para observar detalles de su superficie. La Luna se asoma tras la columna central de la Plaza Trafalgar. Una réplica de esta misma columna se halla en la ciudad argentina de La Plata. El día 23, el Señor de los Anillos escoltará a esa luna durante toda la noche, transitando ante la constelación de Ofiuco. Del 19 de abril al 28 de mayo se produce la lluvia de estrellas de la Zeta Acuáridas, cuyo radiante está en la constelación de Acuario, siendo el pico máximo el día 6, con una tasa de 40 meteoros por hora.
menos espectacular es la lluvia de las Etalíridas, del 3 al 14 de mayo, con un máximo de 3 meteoros por hora para el día 9. Su radiante reside en la constelación de la Lira. La fase de la luna nueva favorecerá la observación del máximo para ambas lluvias de meteoros.